Foro de Presidentes cumple 31 años al servicio del país, bajo la convicción de tres pilares fundamentales. El desarrollo individual del liderazgo de las personas, de los líderes, de quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de dirigir determinados escenarios organizacionales. Hoy somos cerca de 200 presidentes, gerentes, CEOs, miembros de juntas directivas de empresas y organizaciones en más de 36 sectores económicos. En esa medida, el segundo pilar es el pilar de desarrollo empresarial. Y allí es donde agendas como la Agenda de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, las conversaciones transformadoras que tenemos al interior del Foro de Presidentes cobran vigencia para el impacto del liderazgo empresarial en los grupos de interés y en sus empresas. Y el tercer pilar, que tiene absolutamente todo que ver con nuestra Agenda de Desarrollo, es el pilar ciudadano. Fue visionaria Naciones Unidas en el año 2000 cuando lanzó al mundo dos grandes retos. El reto de los objetivos de desarrollo, la Agenda Global de Desarrollo, originalmente ODMs, y desde el año 2015 ODS al 2030. Es poner a la humanidad, sintonizar a la humanidad en el logro de unos grandes objetivos de desarrollo. Y el segundo reto del año 2000, que perdura hoy, es involucrar activamente al sector empresarial en ese reto del logro de los del desarrollo, de la Agenda Global de Desarrollo, a través de instrumentos tan importantes como la creación del Pacto Global de Naciones Unidas, que hoy es la organización más importante a nivel mundial, con casi 12.000 afiliados en Colombia, casi 1.000 afiliados, que estamos comprometidos con ese decálogo de comportamiento corporativo y con la corresponsabilidad del empresario en el logro del desarrollo social. Se hace realidad el sueño de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad empresarial. Quiero invitarlos a los televidentes, a los empresarios, a los académicos, a toda la sociedad a apropiar, a comprometerse con esta Agenda Global de Desarrollo, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.